Muy buenas tardes tengan todos los seguidores del canal de YouTube Idea-Oficial, perteneciente a la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, IDEA. Bienvenidos a nuestra tercera conferencia en el marco del cuarto ciclo de seminarios web Agricultura para la Alianza Científico-Campesina, orientada a fortalecer la soberanía alimentaria. Hoy tendremos la presentación del investigador Orestes Elosegui Claro, quien está adscrito a la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria del IDEA. El investigador Orestes Elosegui Claro es licenciado en biología y magíster en microbiología, egresado de la Universidad de La Habana, Cuba. Sus investigaciones han estado enmarcadas en el desarrollo de proyectos sobre tecnologías para el uso de hongos filamentosos en el control biológico de plagas, así como también su caracterización. Ha sido autor y coautor de varios trabajos científicos y ha fungido como árbitro de la revista cubana Fitosanidad en el periodo 2006 a 2011. Actualmente colabora con el arbitraje de la revista india Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. Ha asistido a varios eventos científicos nacionales e internacionales en su área de interés. Por otra parte, ha sido tutor de varios estudiantes de pregrado y pasantes de investigación en ASA. Prestó también sus servicios como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, en el marco del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, con el proyecto BioPlac en la producción sólida de hongos para el biocontrol en los años 2007 a 2009. Fue asesor en control de calidad y formulaciones sólidas de hongos biocontroladores y actualmente es también miembro del Grupo de Agricultura Urbana de Aragua, profesionales del agro al servicio de las comunidades del Estado de Aragua. Su línea de investigación dentro de la IDEA versa sobre la asociación endofítica de hongos entomopatógenos en musáceas. A continuación, sin más preámbulos, veremos su conferencia titulada Hongos entomopatógenos como endófitos para el control biológico de plagas agrícolas. Hola, mi nombre es Orestes Elosegui y soy investigador de Agricultura y Soberanía Alimentaria de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados. Dentro del ciclo de seminarios hoy vamos a estar hablando de los hongos entomopatógenos como endófitos para el control biológico de plagas agrícolas. La agricultura se encuentra bajo un enorme reto debido a que la población mundial sigue creciendo y se espera que para el año 2050 tengamos 9.000 millones de habitantes en el planeta. El proceso de urbanización es cada vez más acelerado y la agricultura industrial, la agricultura de la revolución verde, ha conllevado a una degradación de suelos como nunca antes. El cambio climático, en parte provocado por esta agricultura industrial, ha hecho que la incidencia de plagas sea mayor y los rendimientos agrícolas pues menores. Entre las soluciones que se encuentran a mediano o corto plazo y las que se están también implementando está el manejo integrado de plagas, la obtención de cultivares resistentes a estreses bióticos y abióticos, el uso de agroquímicos, el cual no se abandonará, aunque sí decrecerá su uso comparado con bioinsumos o insumos biológicos y otras prácticas agrícolas más amigables. Entre los insumos biológicos tenemos a los bioplaguicidas de origen microbiano, tenemos a los organismos genéticamente modificados donde tengan secuencias, por ejemplo, de las proteínas CRI de Bacillus thuringiensis, que tienen propiedades bioplaguicidas, que se consideran también bioplaguicidas en muchos países por los agentes regulatorios. Y tenemos la tecnología, el RNA de interferencia de doble cadena,
que es una tecnología que tiene que afinarse para poder tener una solución efectiva, pero que es muy promisoria. Bien, aquí vemos dos gráficos. El gráfico de la izquierda vemos el número de compuestos ensayados para encontrar un pesticida químico nuevo. Desde el año 90 hasta el 2009 vemos cómo la tendencia es a que cada vez tenemos que monitorear o tenemos que buscar mayor número, ensayar mayor número de compuestos químicos para encontrar un pesticida químico nuevo. En la derecha vemos en las barras naranjas los nuevos moléculas potencialmente plaguicidas, entonces usarse como plaguicidas, de las cuales las barras azules representan los lanzamientos al mercado de nuevos productos plaguicidas por síntesis química. Vemos cómo con el tiempo el lanzamiento de nuevos productos plaguicidas ha ido disminuyendo, esto debido a que las agencias regulatorias de cada país son más exigentes en cuanto a la toxicidad y que la cantidad de nuevas estructuras que van apareciendo muchas veces son más difíciles de sintetizar y vienen aparejados a unos mayores costos. Y los bioplaguicidas son definidos por la Agencia Medioambiental de Estados Unidos como productos de origen microbiano, bioquímico o protectores incorporados a plantas. Estos protectores incorporados a plantas, ellos tienen en cuenta los transgénicos y aquellos procesos de edición genómica que conlleva a variaciones que de los genes o de la secuencia génica que tiene propiedades plaguicidas. Hay otros agentes regulatorios que no consideran a los protectores incorporados a plantas, a los transgénicos ni a los que son resultados de edición genómica como bioplaguicidas, así tengan estas características. El control microbiano de plagas se define entonces como aquel control usando microorganismos de origen viral, bacteriano, protozoo u hongo para disminuir el daño económico provocado por las plagas. Dentro de las ventajas de estos bioplaguicidas microbianos tenemos que no generan contaminación ambiental, que son altamente seguros al tener una baja toxicidad, al modificar positivamente poblaciones de microorganismos asociados a las plantas, o sea, a su microbioma, que el registro de estos productos es menos costoso que los plaguicidas químicos y el tiempo de desarrollo del bioplaguicida es mucho menor que el de un plaguicida químico. En este gráfico vemos el comportamiento del mercado de bioplaguicidas a nivel global y las proyecciones para el año 2025. Fíjense que podemos ver cómo hay un crecimiento sostenido en la producción de bioplaguicidas y su comercialización, y para 2025 se piensa que alcancen los 10 mil millones de dólares por venta. En este gráfico podemos ver el comportamiento global de los bioplaguicidas según su tipo. Los bioinfungicidas han sido los de mayor porcentaje de representación, con 56,1% de ventas. Después le siguen los bioinsecticidas y en mucho menor escala los bionematicidas. Los biofungicidas siguen estando representados por productos de tricoderma y productos a base de Bacillus thuringiensis, otras bacterias, y los bioinsecticidas mayormente por productos Bacillus thuringiensis y también, bueno, mucho menos porcentaje de los productos de hongos como Boveria bassiana. En este gráfico, en los gráficos superior izquierda e inferior izquierda, se ve una marcada diferencia en la coloración en diferentes áreas geográficas. Los colores verdes representan un alto, el superior izquierdo es un alto consumo, un alto uso de bioplaguicidas asociados a países desarrollados donde el cuidado del medio ambiente a nivel social es mucho, la concientización para ese cuidado hacia el medio ambiente es mucho mayor y hay políticas de los gobiernos para debido a la presión social para cuidar más el medio ambiente y comer alimentos orgánicos, alimentos también más inocuos. La buena noticia es que en el gráfico inferior vemos a América Latina en amarillo en la velocidad de crecimiento que tuvo en 2018 el uso de bioplaguicidas, lo cual hace que nuestra región pues vaya avanzando. Si bien hay que aclarar que muchos países que han avanzado, por ejemplo Chile, Brasil, Argentina, México, ven asociado mucho a la agroexportación y no a la alimentación de sus poblaciones con alimentos más inocuos. Y el gráfico de la derecha representa el gran crecimiento que se espera entre 2019 y 2024, o sea, del 16,3% de la industria de bioplaguicidas, pudiéndose alcanzar 4.753.000 millones de dólares por ventas en el 2024. Ya entrando en el tema, dentro de los bioplaguicidas microbianos están aquellos constituidos por hongos entomopatógenos. Son hongos entomopatógenos en la naturaleza, están representados por más de 800 especies y van desde
grupos taxonómicos inferiores como quitridiomicetos hasta los más superiores como los bastidiomicetos. Son patógenos obligados en unos casos artrópodos o facultativos, o en algunos otros casos están asociados a plantas como endófitos. Bien, si bien ya habíamos presentado las ventajas con el uso de los bioplaguicidas, la realidad es que su uso y su adopción no ha sido más acelerada porque los bioplaguicidas tradicionales presentan una alta dependencia de las condiciones ambientales favorables para su eficacia. Necesitan una alta humedad relativa, necesitan unas temperaturas por debajo de 29-30 grados para que no se dañen. La luz ultravioleta del sol los mata fácilmente, o sea, al microorganismo. Hay una dificultad de cultivar muchísimas especies, la inmensa mayoría fuera del hospedante, y el escalamiento productivo se vuelve muy caro. Las formulaciones y medios de aplicación deben ser compatibles, y eso pone un techo o un límite en la generación de nuevas formulaciones. El análisis costo-beneficio es eficiente. Hay veces que se presentan como muy baratos los bioplaguicidas y luego se vuelven caros o aparecen caros porque los costos están mal calculados. Igual pasa en el otro extremo, donde los costos a veces son muy elevados, mal calculados, y realmente no es así porque no se tiene en cuenta el beneficio medioambiental. Y la mayoría de los productos, por ello, basados en hongos entomopatógenos, solo están representados por tres géneros: Boveria, o la especie Boveria bassiana, Metarhizium anisopli, e Isaria fumoso rosea o Petulomyces fumoso rosea. Para darle solución a estas dificultades con el uso tradicional de los hongos entomopatógenos en bioplaguicidas, se ha pensado y se ha venido trabajando en la asociación endofítica de estos hongos con la planta. Los hongos endofitos son aquellos en los que al menos una parte del ciclo de vida ocurre en la planta sin causar daño aparente. La mayoría están ubicados taxonómicamente dentro de Ascomicota. Se ha trabajado mucho con los clavicipitales. Ejemplo, el género Cordyceps, que está representado por el Cordyceps bassiana, en el anamorfo es Boveria bassiana. Desde el año 2010 hay un auge en investigaciones con hongos entomopatógenos en asociación endofítica. Esto está siendo liderado por países como Estados Unidos, España, India, Alemania, Canadá, Kenia, Jordania, Uganda, Colombia y México. Los hongos entomopatógenos, para tratar de lograr la asociación endofítica, pueden inocularse a través de inyecciones a la planta. También puede ser por inmersión en una suspensión donde esté el microorganismo entomopatógeno. También puede ser por aspersión. Una vez que se ha inoculado, hay que comprobarse por a través del reaislamiento de los tejidos de la planta si efectivamente se asoció endofíticamente. Y se miden variables fisiológicas o bioquímicas y bioquímicas para ver, por ejemplo, esos efectos, cómo es el desarrollo radicular, cómo es el desarrollo del follaje, cuál es la masa del follaje, la fotosíntesis, mediadores o algunos marcadores que son de defensa de la planta, etc. En esta tabla se presentan algunos resultados de publicaciones con el uso de estos hongos en todos los patógenos como endófitos. Se han hecho estudios y se han establecido endofíticamente estos hongos en maíz, en tomate, en repollo, en pepino, en papaver, en musácea, en musa, en palma datilífera, etc. Se usan solamente Boveria bassiana, inmensamente, casi siempre Boveria bassiana o Metarhizium anisopli, algunos lecanicilium, algunas veces lecanicilium. Se ha medido el efecto sobre la planta. Después de 2007-2008 principalmente se empezó a medir el efecto sobre la planta. Se mide el efecto sobre el insecto, hay publicaciones donde aparece efecto sobre el insecto, otros no. Y bueno, en la gran mayoría las publicaciones que aparecen se logra la asociación endofítica. Es un gran reto dilucidar los mecanismos de los hongos entomopatógenos en asociación endofítica, pues se necesitan plantas libres de endófitos que son caros, a veces técnicamente muy difíciles de conseguir, o que existe una microbiota endófita que sea constante, lo cual es muy difícil también porque ella cambia entre la misma especie en el espacio del tiempo, y esto hace que la reproducibilidad de los experimentos sea muy difícil, entonces su interpretación muy compleja. Sobre el efecto del hongo entomopatógeno sobre artrópodos hay varios escenarios. Hay veces puede ser que la inoculación del hongo entomopatógeno resulte en la colonización de los tejidos de la planta sin inducir el sistema defensivo de la planta y también sin afectar al insecto. La colonización del hongo entomopatógeno puede inducir, por otro lado, el sistema defensivo de la planta, ruta bien del ácido salicílico o del jasmónico, un efecto negativo indirecto en el insecto. Puede ser que algún metabolito sea producido no por el propio hongo, sino por un competidor endófito que detecta la presencia del hongo y libera esos metabolitos.
Puede ser también que la colonización de los hongos estomopatógenos afecte a la microbiota endofítica y uno de estos microorganismos produzca metabolitos con efecto negativo directo, por ejemplo, un inhibidor de alimentación que sea indirecto contra insectos. Y puede ser que el organismo entomopatógeno colonice y él mismo produzca los metabolitos con efecto directo negativo sobre insectos. También el organismo endofítico, entomopatógeno endofítico, puede provocar micosis directa en el insecto. Sin embargo, no hay pruebas conclusivas de que el hongo entomopatógeno esporule dentro de la planta. El mecanismo de infección conocido es por contacto del conidio con la cutícula, en el caso de los hongos entomopatógenos. La infección oral no se ha demostrado en hongos entomopatógenos que sea posible. El crecimiento saprofítico en tejido dañado por el insecto del hongo entomopatógeno endofítico puede favorecer la esporulación e infección de este. Por ejemplo, el hongo entomopatógeno endofítico pudiera alterar la producción de cairomonas y en lugar de atraer al organismo al insecto, en este caso lo desorienta y puede repelerlo. Esto se ha demostrado que ocurre no con un hongo entomopatógeno, pero sí con un hongo endofítico como es Hypocrea lichii, el Hypocrea lichii, que repele alterando la producción de cairomonas en cebolla Abemicia tabaci, la mosca blanca. Con respecto al efecto de los hongos entomopatógenos sobre fitopatógenos, hay varios reportes de Boveria bassiana como endófito con un efecto antagónico sobre patógenos de plantas. Los mecanismos probables que se adjudican son la competencia por el espacio y la resistencia sistémica inducida. Otros hongos entomopatógenos se han demostrado que tienen efectos sobre fitopatógenos, sin embargo, esto ha sido en escenarios no endofíticos, o no se ha demostrado que haya sido en escenarios endofíticos. En esta figura se puede observar a la izquierda Boveria bassiana inhibiendo al crecimiento en cultivo dual de Botrytis cinerea. En el medio está Metarhizium anisoplis con un crecimiento, una actividad moderada, y con una baja actividad a la derecha purpureo Psyllium lilacinum, o sea el Tesilomyces lilacinum, sobre el Botrytis. Muchas veces se logra la colonización, pero es transiente, o sea en el tiempo se pierde el hongo inoculado. Esta detección hay veces también que está, por ejemplo, se ha visto en café, en yute, en melón, en maíz, en trigo, en uva, que está limitado a un determinado periodo de tiempo. Recordemos que el microbioma también es cambiante de la planta y bueno, ¿por qué no? El organismo que también hemos tratado de introducir o que estamos manejando, pues también cambia en el tiempo la presencia de él. La posible causa también puede ser a la ausencia de nutrientes adecuados, a un movimiento intravascular dificultado, lo cual no permite que se establezca en otras zonas tampoco también de la planta. Los mismos propios mecanismos de defensa de la planta pueden aniquilar el hongo y otros endófitos o metabolitos, endófitos competidores y metabolitos que son tóxicos. Para detectar la colonización del hongo puede hacerse por siembra de un pequeño fragmento directo de la planta en un medio cultivo agarizado, por supuesto donde el hongo crezca. También puede ser a través de la maceración o la trituración del tejido, hacer un método de dilución seriada, extinción. Se hacen varias diluciones y se va sembrando hasta que no se detecte la presencia de ningún hongo. Ahí se recuperan muchas especies que han sido inoculadas y en otro método no. Y también está el PCR anidado, donde se hace una PCR con dos pares de primer, muchas veces usa el ITS, ¿verdad? Se amplifica en la primera amplificación con el primer par de primer y el segundo par de primer es más específico de la cepa en cuestión y entonces tiene una mayor sensibilidad para lograr detectar ese organismo entomopatógeno endofítico dentro del tejido vegetal. En el caso de la visualización del hongo entomopatógeno dentro de la planta, se pueden realizar tinciones del tejido vegetal. En el caso de raíces se puede decolorar con álcali o traslaviar, hacer tinciones con cuchinácea, sudetripán, esto para quitina, igual en otras partes de la planta, el sudan 4 para lípidos del hongo, de forma que uno puede diferencialmente distinguir estructuras del hongo y estructuras de la planta a través de la coloración. La microscopía electrónica de barrido para ver la superficie del el hongo y las estructuras que está asociada. Y también se puede incorporar la proteína verde fluorescente al hongo, de forma tal que podamos seguir el curso del hongo en la planta, el movimiento del hongo en la planta, los patrones de crecimiento. Y si algún organismo, en este caso una especie de plaga, se está alimentando de la planta e incorpora hifa, incorpora biomasa al hongo, pues veremos fluorescencia también en el organismo que está en contacto. Aquí vemos el efecto del crecimiento de la planta inoculada por hongos entomopatógenos endofíticos. Esta interacción sobre el crecimiento puede ser neutra, positiva o negativa. Hasta el año 2018 teníamos 20 especies agrícolas en las cuales se había determinado efecto sobre el crecimiento de la planta.
En gran parte el efecto es neutro, sin embargo hay varios reportes de positiva e incluso traemos acá en estos dos gráficos un reporte en un tomate de una interacción negativa en donde una de las cepas inoculadas de Boveria bassiana limitó, o sea, disminuyó el número de hojas en la planta y el peso del fruto en tomate. En Glidea se ha venido trabajando con hongos endófitos, de hecho hay una colección en ASA en Agricultura y Soberanía Alimentaria de hongos endófitos donde hay cientos aislados depositados. Gran cantidad de ellos están asociados o provienen de cacao y café. Algunos géneros tienen actividad en entomopatógenos y otros especímenes de la colección hay que determinarlos. Por lo tanto, hay un gran potencial para explorar la capacidad de potencial como controladores biológicos de estos especímenes, la posibilidad que tengan también de estimular defensas en plantas y resistencia a estreses abióticos. En Agricultura y Soberanía Alimentaria se realizó un estudio con cepas de Boveria bassiana que fueron seleccionadas para ser inoculadas en musa, en banano. Y primero se mantuvieron 30 días in vitro inoculadas con la planta, después se detectó si habían colonizado efectivamente la planta y luego se aclimatizaron. A los 30 días las plantas in vitro fueron sistémicamente colonizadas. Como se ve en los discos, las placas inferiores no están colonizadas, los discos de tejidos de musa y no hubo crecimiento de hongo. Estas plantas se llevan a un bráculo y después de 60 días se determina la altura del pseudotallo, el área foliar, el número de hojas y el número de hijos como indicadores del crecimiento, el desarrollo de la planta, y no hubo diferencias significativas entre las plantas inoculadas con las diferentes cepas del hongo Boveria bassiana y el control negativo. Transcurrido el tiempo de colonización, estas plantas de musa fueron trasplantadas a parcelas. Y previo a ello fueron exploradas cómo fue el nivel de colonización por siembra directa de discos de hoja en medio de cultivo. El nivel de colonización del hongo en hoja fue superior al 80%, lo que indicaba que un alto porcentaje de plantas mantenían la colonización sistémica del hongo. A los 5 meses de trasplantadas las plantas a las parcelas se midieron variables indicadoras de desarrollo de la planta. Hubo una diferencia significativa con respecto al testigo entre las cepas usadas. Esto indica que es muy importante el aislado o la cepa en cuestión que se esté usando para el experimento porque los efectos pueden ser neutros o positivos o negativos sobre cualquier indicador de importancia en la planta que estemos midiendo. Llegando a la parte final con las consideraciones de hongos entomopatógenos como endófitos en el control de plagas agrícolas, podemos empezar diciendo que el estudio del microbioma de las plantas es muy complejo e indica una diversidad de microorganismos nativos que habitan en ellas con una variabilidad espacial y temporal, pero es muy necesario realizar este estudio para conocer el origen de los endófitos. El fenotipo de las plantas es el resultado de un conglomerado de genes de la planta y de estos microorganismos endófitos que albergan. La identificación de los endófitos conduce al conocimiento de nuevas especies de hongos y sus metabolitos, y también a los factores a los que los hongos entomopatógenos tienen que hacer frente para colonizar exitosamente los tejidos de la planta. La producción de metabolitos por la planta y la de otros microorganismos, en este caso hongos, median una competencia interespecífica que influirá en el establecimiento exitoso del hongo entomopatógeno. El coste energético de la planta en la inoculación de hongos entomopatógenos, tales como la inducción de genes en defensa de la planta, el metabolismo energético afectado, los cambios en los genes asociados a fotosíntesis, está muy poco estudiado. Los estudios de transcriptómica, proteómica y metabolómica deben tener en cuenta esta diversidad endofítica natural en plantas previo a la inoculación del hongo entomopatógeno para llegar a conclusiones más acertadas. Se deben realizar estudios controlados donde se evalúe más profundamente el efecto de la colonización sistémica del hongo en la producción de metabolitos por parte de este, así como el crecimiento epífito del hongo, lo cual favorecería la esporulación y eventualmente la infección en el insecto. Recordemos que el único mecanismo infectivo descrito para hongos entomopatógenos es la espora, la cual atraviesa la cutícula y comienza el ciclo infeccioso. Los avances en la secuenciación de nueva generación de genes RNA ribosomales 16 y 7 para procariota e ITS para eucariota han hecho que los estudios metagenómicos que involucren el microbioma en la planta sean técnicamente y económicamente más accesibles, sea mayor número de muestras se pueden procesar al unísono y en menor tiempo. Luego, estos estudios informáticos aparejados nos permitirá obtener mucha más información que finalmente redundará en una mejor comprensión de cómo pudiéramos establecer efectivamente los organismos entomopatógenos para el control de plagas. Se sabe que la ingeniería del microbioma rizosférico altera la composición de microorganismos favoreciendo a aquellos beneficiosos.
La obtención de plantas mejoradas con patrones diferenciales de exudación en raíz puede inhibir o estimular el crecimiento de microorganismos seleccionados, en este caso biocontroladores potenciales. Lo que aunado a prácticas agrícolas más amigables con el medio, perturbaría menos el microbioma de la planta y brindaría a esta una mejor capacidad de producción y una sostenibilidad en futuros agrícolas. El contar con varias disciplinas que se integren en el estudio de los endófitos para permitir esclarecer los factores que están afectando el establecimiento y sus funciones debe ser el camino para poder comprender y lograr el éxito en el uso de los hongos entomopatógenos endofíticos como estrategia de control de plagas desde una perspectiva menos dependiente de condiciones ambientales. Gracias a todos nuestros distinguidos y fieles seguidores por haber asistido a nuestra conferencia de hoy. Desde ya, les invitamos a acompañarnos el próximo martes 18 de mayo de 2021, cuando el magíster José Matías Hernández, investigador de la Fundación IDEA, nos hablará sobre evaluación de cambios histológicos de tejidos de plantas de cacao, Teobroma cacao, a nivel de vivero, como herramienta para el diagnóstico de la escoba de bruja, Monilophtora perniciosa. De nuevo, gracias y muy buenas tardes a todos. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo.